¿Estás bien, Frank? Solo me falta que me salga una ampolla. ¿Podremos seguir? Más bien no. El motor ha reventado. ¿Estás avisando? Sí, pero sería más fácil si hubiera cobertura. ¿Cómo dijo el de la gasolinera que se llamaba este tramo de carretera? El paso del diablo, Frank. ¿Por qué? Duelo en el asfalto. Deja esa cerveza. ¿Quieres? ¡No! ¿Conduces tú? Vale, da igual. Somos mona. ¡Para y que se suba! ¡No! ¿Estás loca? No vamos a coger a nadie. Leslie, ¿qué estás haciendo? Esta carretera está llena de asesinos en serie. Es que no lo sabes. Vaya, ¿de verdad? No, acabo de inventármelo. Pero, ¿qué habrías hecho si fuera un asesino? Le habría cortado el cuello. Dios, Leslie, ¿lo dices en serio? Quiero otra birra. ¡No vuelvas a hacer eso! Oh,
Chica, tranquila, no te pongas tan dramática. Yo no me pongo dramática, estoy conduciendo. ¿Quieres morir? No, no quiero morir. Ya, ni yo tampoco. Le tengo demasiado aprecio a la vida y no quiero... ¿Me estás escuchando? Claro que sí. Hola, Jim. Sí, soy Leslie. Sí, Emily va conduciendo. No, espera que le pregunto. ¿Dónde le has dicho que vamos? Le he dicho que vamos a ver a mi hermana Sacramento unos días. ¿Por qué? ¿Lo has oído? Ya lo sé, yo tampoco me puedo creer que se haya apuntado. La vieja Emily ha vuelto. Llevamos 2 bolsas de hierba, tequila, ginebra, ron y 2 cajas de cerveza. Y al paso que lleva se van a acabar muy pronto. Nos vemos en un par de horas. Oh, y saludo a tu querido amigo Dick de mi parte. Rick, Dick, ¿qué más da? Dile que estamos deseando verle. ¿Jim? ¿Hola? Hola, hola. Se ha ido la cobertura. ¡Ay, me muero por llegar! ¿Quién es Dick? Venga, dime, ¿quién es Dick? Uno al que te vas a tirar. ¿Pero qué estás diciendo? Ya sé que hay una pequeña complicación, No, pero... Randy, no es ninguna complicación, es mi novio. De verdad, me siento fatal por haberle mentido sobre este viaje. Espero que no se entere. ¿Qué más da? El muy imbécil se lo ha buscado. No, yo no estoy haciendo esto para vengarme, Leslie. Todavía le quiero. No pienso acostarme con el primero que pase para calmar mis inseguridades. ¿Por qué no? Él lo hizo. Y ya veo que sigues llevando esa pulsera. Ya. Eres demasiado ingenua, Emily. Porque mi instinto me dice que ese tío no te merece en absoluto. ¿De verdad lo crees? ¿Sabes? Esto se acabó. Solo tengo que ser un poquito más fuerte y ya está. ¿Un poquito? Yo diría que mucho. ¡Dios mío, para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paso del diablo. Me parece que es este desvío. ¿Te parece? ¿Qué dice el GPS? No lo sé. Dejó de funcionar hace horas. Me está poniendo de los nervios. Venga. Si no es por ahí, será una aventura. Vale.
El humo de diésel es lo peor. ¿Este tío no sabe lo que es el cambio climático? Está claro que no. Pero bueno, ¿de qué va este tío? ¿Por qué no se aparta para que pasemos? ¡Vamos, hombre! ¡No tenemos todo el día! ¡Anda, qué! ¿Y tú a qué estás esperando? ¡Adelántale! Vaya, ahora no puedo. Tendremos que esperar. Vale. Vaya, no hay gasolina. Bien, porque hace un rato que me estoy meando. Menudo bicho, ¿eh? Sí. Bonito coche. Gracias. ¿Se lo lleno? Sí, por favor. No me importaría echarle un vistazo al motor. ¿Le miro el aceite? Claro, adelante. Hay cobertura. ¿Jill? Sí, ¿quién es? Emily. Ah, ¿qué tal, Emily? Perdona, no te había reconocido. ¿Está Randy ahí? Sí, espera un segundo. Hola, Emily, ¿qué tal el viaje? ¿Qué está haciendo ahí? Te dije que iba a trabajar en casa. Eso no es lo que he preguntado. ¿Qué hace ahí? Jill ha venido a traerme unos documentos de la oficina que necesitaba. ¿No podía enviarlos? Bueno, supongo que sí. Randy, ya sabes lo que pienso de esa tía. ¿A ti te gustaría que un compañero mío quisiera montárselo conmigo en una fiesta del trabajo? Claro que no, pero no sé por qué sigues dándole vueltas. Porque no haces nada por dejárselo claro. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sigues ahí? Claro. Perdona, Randy, no debería culpabilizarte por mis inseguridades. Tengo que ser un poquito más fuerte. Bueno, mucho. Eso sería un buen comienzo. Emily, sabes que te quiero, ¿verdad? ¿Le has llamado, a que sí?
Sí. ¿Qué voy a hacer contigo? Háblame sobre ese Dick. Esta es mi Emily. Verás cómo te gusta. Está buenísimo. Es justo lo que necesitas. Y creo que se llama Rick. ¿Qué le debo? 38,50. Está un poco bajo el aceite. Deberíamos irnos antes de que este se ponga en marcha. Buena idea. Se lo pondré en la próxima parada. Bueno, como quiera. Pero debería hacerlo pronto o acabará cargándose el motor. Pásalo antes de que cambie de idea. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Eso! Lo ha hecho a propósito. Ha intentado matarnos. Y a los del otro coche. Pero le hemos adelantado un par de veces y se ha convertido en un psicópata. Tiene que estar mal de la cabeza. ¿A quién se le ocurriría hacer algo así? Bueno, ya es suficiente. Es su trabajo, nuestras vidas. Ponte un poco más cerca y dime el número de esa pegatina. ¿555? Sí. ¿1, 2? Sí. ¿65? ¡Joder! No hay cobertura. Ya no aguanto más. Vamos a dejarle atrás. ¡Idiota! ¿Idiota? ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que le diga? ¡Que te jodas, paleta de mierda! No. No, no hagas eso. ¿Por qué?
Ya está. Relájate y disfruta. Desde ahora todo va a ser perfecto. Despiértame cuando lleguemos a Palm Springs. Vamos. A este tío. Ni idea. Esto no es más que una puta broma que no tiene ni puta gracia, ¿verdad? Porque si no, ¿qué coño es, cabronazo de mierda? Gritar. ¿Quieres? Deja de gritar. Eso no ayuda. Por favor, cálmate. Deja que yo me encargue. Bueno, vale. Adelante. No, no. Sí, esto no es más que una broma, una puta broma de mierda, pedazo de cabrón. Cuidado. Cuidado, Emily. Cuidado. Tranquila, ya está. ¡Jódete, cabrón! ¡Joder! ¡No, Emily, no! Emily, cuidado. Con luces intermitentes. Olvidémonos de él. Sí. No nos sigue, ¿verdad? ¡Tienes que ir más deprisa! ¡Nos va a matar, Emily! ¡Agárrate bien! ¡Oh, mierda!
Ya está bien. Vamos. No hay cobertura. Ya. Venga. ¡Mierda! Estamos vivas, ¿vale? Estamos vivas. Vamos. Parece que anoche disfrutasteis bastante. No, es que mi amiga no se encuentra demasiado bien. Ya está. Nada que no pueda arreglar una aspirina. A mí me lo vas a contar, cariño. No sabes lo que es hacer un turno aquí con los callos que tengo en los pies. ¿Qué os traigo? De momento, dos cafés, por favor. Bien, dos cafés. Ahora os tomo el pedido. Y te traigo un tenedor como es debido. Gracias. No puedes ir. ¿Está ahí? No, quieta. Ese tío ha vuelto. El camión está ahí fuera. Pero si se había ido por el otro camino, vimos cómo se iba por el otro camino. ¿Por qué ha vuelto? Ha venido a buscarnos, pero ¿qué es lo que quiere? No tengo ni idea, Leslie. No te muevas, voy a intentar adivinar quién es. Creo que solo hay dos posibilidades. ¿Dos posibilidades? No deberíamos perder ni un minuto aquí. Vámonos ahora mismo. No te esfuerces, no hay cobertura. Sí, ya lo veo. ¿Hay un teléfono público que podamos usar? Claro, pero no funciona. Por supuesto, en este pueblo de mierda no funciona nada. ¿Cómo dices? ¿Me pone una sopa? ¿Un plato de sopa? No, se ha acabado. Déjelo, al final nos vamos a tomar dos hamburguesas. ¿Te parece, Leslie? ¿Dos hamburguesas? ¿Algo más? No, ya está, gracias. Por cierto, más adelante hay un área de descanso en lo alto del puerto. Puede que allí tengáis cobertura. Lo intentaremos, gracias. Mira, Leslie, tienes que tranquilizarte. Son casi las 12. Puede que este sea el único café que haya en muchos kilómetros. Imagino que siempre vendrá a comer aquí. A lo mejor iba demasiado rápido al bajar la cuesta. Tuvo que hacer alguna maniobra rara para dar la vuelta. ¿Nada más? ¿No crees? Deberíamos irnos. Y si nos sigue, entonces sabremos que quiere algo. ¿Y después qué? Volveremos a estar como al principio. Leslie, nuestro coche tiene potencia de sobra, por eso no hay problema, pero no pienso seguir conduciendo a la velocidad a la que veníamos. Es demasiado peligroso. Entonces hay que hablar con él. Sí, claro. Leslie, ¿con quién? Nos vamos a quedar aquí. Hay que tener paciencia. Acabaremos sabiendo quién es. Dos hamburguesas por aquí. Mira, se va a ir. ¿Qué? Avísame cuando salga. Vale. Ahora. Vale.
problema? Ya basta. ¿Qué? ¿Sabes de lo que le estoy hablando? No, no tengo ni la menor idea. ¡Voy a llamar a la policía! No se haga el listo conmigo. Ha estado acosándonos. No, aterrorizándonos todo el día. Déjanos en paz de una vez. Creo que tienes un problema, nena. ¿Que tengo un problema? ¡Yo tengo un problema! ¡Emily! Pero bueno, se puede saber qué está pasando. ¿Qué eres? ¡Algo la va a matar! Suéltala, ya te he oído. ¿Qué más quieres que haga? Ya te oí. Lárgate de aquí. Que no se me vuelva a acercar. Será mejor que os vayáis. Sí. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿No tenía que ser más fuerte? ¿Estás bien? Sí. Espera aquí, voy a por tus cosas. Adiós, tenemos que relajarnos. Por fin nos encontramos con alguien amable. El de la grúa debería aprender de él. Ya te digo. Igualito que el otro.
Esto es una locura. ¡Oh, no! No había visto una cosa así en la vida. ¿Y el conductor? No hay conductor. Hemos tenido problemas. Moved el coche. Tú, da marcha atrás. Tenemos que despejar el puente antes de que venga alguien más. Aparcad junto a mi coche. Si veis venir a alguien, gritad. ¡Fuerte! Sube. Te empujo. El volante está bloqueado. ¿Lo ve? Mira a ver si arranca. Bueno, había que probar. ¡El freno de mano! ¡Quita el freno de mano! ¿Qué? ¡Quita el freno! ¿Qué? Ha habido suerte. Ese tío nos va a ayudar. ¿Quién es ese tío? Lárguese antes de que la tome también con usted. ¡Viene otra vez! ¿Pero qué quiere de nosotras?
una locura. ¿Sabes cambiar una rueda? Vamos. Mierda. ¿Cómo lo llevas? El último tornillo no sale. ¿Pruebo yo? No, tú vigila la carretera. Salte una vez, vamos. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Lo he conseguido! No me lo puedo creer. No hay cobertura. Por favor, necesito que haya un poco de cobertura. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Por favor. Leslie. Por favor.
favor, yo solo quiero saber si Leslie está bien. ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Solo quiero saber si...! ¡Hijo de puta! ¡Esto no es un juego! ¡Por favor! ¡Hijo de puta! ¡Esto no es un puto juego! ¡Solo quiero saber si mi amiga está bien! Área de descanso. Teléfono. Necesito cobertura. Vamos a probar. ¿Por qué no funciona? ¡Joder! Seguro ir a buscar ayuda. Leslie.
¿Cómo has podido llegar hasta aquí? Me han traído. ¿Quién? ¿Tú qué crees? La carretera. Era ese hombre. Cuando le he señorita, visto, he pensado... por favor, vuelva a sentarse en el coche. ¿Qué? No. Agente, necesito ayuda. Necesito ayuda. Permiso de conducir y documentación, por favor. No. Usted no lo entiende. Se ha llevado a mi amiga y ahora viene a por mí. ¿Quién? ¿Quién viene a por usted? Yo... no lo sé. Va conduciendo una grúa e intenta matarme. ¿Cómo es que no lo ha visto? Ha tenido que... Ese hombre me está persiguiendo, agente. Se lo juro. Bueno, por favor, vuelva a su coche. No. Vuelva a sentarse en su coche. Esto no está pasando. Sé que parece una locura. Ni siquiera yo me lo puedo permiso creer. Permiso de conducir y documentación. Le prometo que no me lo estoy inventando. De verdad. Oh. Nos persigue una grúa. El conductor se ha llevado a mi amiga Leslie. Se la ha llevado y creo que la ha matado. Seguro que la ha matado. Y ahora quiere matarme.
Tiene que matarme porque he sido testigo de todo. ¿Dónde están los papeles? Creo que debería tranquilizarse. Claro, claro, estoy tranquila. No me lo estoy inventando. Vamos. Tienen que estar aquí. Sí. Aquí, aquí están. Adelante. Gracias a Dios. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¿Quién habla? ¿Dónde está el agente a cargo de la unidad? Dígale que se ponga. No es posible. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, Emily, tranquila, tranquila.
¡Llénelo! ¡Rápido! ¡Está cerrado! ¿Qué? Oh, espere, señora, por favor. No quiero problemas, ¿vale? ¡Llénelo! Vale, ya voy. ¿Tiene teléfono? Sí, sí. ¿Dónde? Ahí está. Bien, ya está. Emergencias, ¿qué le ocurre? Con la policía. Sí. Quiero denunciar al conductor de una grúa. ¿Cuál es su nombre? Se ha llevado a mi amiga y acaba de matar a un policía. Por favor, cálmese, dígame su nombre. Me llamo Emily. Emily Kirk. ¿Su dirección? 1537 Jefferson Boulevard. En Olmsted Park. En Seattle, Washington. Muy bien, no se retire y enseguida le paso con el departamento correspondiente. Está ahí. ¡Es él! No.
favor. ¡Mierda! No tengo elección.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿Hola? Mi coche se ha averiado.
¿Podría ayudarme alguien?